Compuse esta canción con profundo amor y agradecimiento para ustedes, mujeres, hombres, que cuidan de nuestra salud y nuestra seguridad. Médicos, enfermeros, camilleros, químicos biólogos, paramédicos, Cruz Roja, bomberos, seguridad pública y demás personas que arriesgan su vida a diario por nuestro bienestar. Gracias infinita por todo lo que hacen por nosotros. Su amigo por siempre, José Luis Cabrera Higuera. No encuentro las palabras para poder agradecer toda esa entrega sin jamás retroceder, arriesgando tu vida por salvar a los demás. Eres un gran guerrero, de verdad. No me daré por vencido, no voy a claudicar. Yo sé que ya no estoy solo, la batalla he de ganar. No me daré por vencido, no voy a claudicar. Yo sé que ya no estoy solo, la batalla he de ganar. Cuando más te necesito, presente siempre estás, luchando por la vida, sanando a la humanidad, arriesgando tu vida por salvar a los demás. Eres un gran guerrero, un ángel de verdad. No me daré por vencido, no voy a claudicar. Yo sé que ya no estoy solo, la batalla he de ganar. No me daré por vencido, no voy a claudicar. Yo sé que ya no estoy solo, la batalla he de ganar. Gracias. Querido auditorio, muy buenas noches a toda la raza que me sigue y que me ve a través de las diferentes redes sociales como Twitter, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube. Muy buenos días, mis queridos chinos. Desde la cocina de la casa estamos llevando a ustedes las últimas novedades, lo último que está pasando, parte de las balaceras tremendas que están suscitándose en diferentes puntos del pueblo. También vemos lo del COVID, todo lo que está sucediendo. Pedimos fortaleza y pronta resignación. Artículo séptimo, el observador y la familia. Presidente, órame. La familia de don Antonio Leyva Arballo, padre de nuestro amigo y colega Martín Valdenegro, de allá de la de Puerto Peñasco, aquí anduvo, y ahora estuve con él acompañando a su familia. Pedimos, pues, que descanse en paz, todo nuestro apoyo en el dolor que sufren por tan lamentable pérdida. Aparte de las noticias mundiales, nacionales, estatales de COVID, vamos a ver que hayan cientos de tumbas e internando para niños indígenas en Canadá. Así nomás, internado. Derrumbe en Miami. Aprueba Congreso unanimidad legítima defensa. Secretaría de Educación Pública, calendario escolar 21-22. Autoriza México vacuna Pfizer para niños de 12 años en adelante. Responsables de la masacre de Bavispe a la familia Langolf
y LeBarón están detenidos. Inicia la jornada de vacunación transfronteriza COVID-19. Abre mi escuela Sonora, realiza caravanas en Hermosillo, solicita reapertura. Incendio en la calzada, accidente vehicular tramo Caborca Santa Ana, detenido en el Coyote y ejecutado en fraccionamiento Las Bugambilias, y hace unos momentos otro ejecutado ahí en el Siempre Vivo. Por muertos no paramos, caliente el terreno y no se quieren cuidar. Así que los casos de COVID a nivel mundial, hubo 457 mil nuevos casos, dando un total de 179,936,032 casos. 9,000 defunciones, dando un total de 3,898,801. Hoy es el Día Internacional del Paramédico, del Socorrista. Desde el 24 de junio de 1859, durante la batalla de Solferino, en la cual Henry Durant, fundador de la Cruz Roja, y un grupo de voluntarios contribuyeron al alivio a los soldados heridos, cambiando de esa manera la suerte de los vulnerables y mitigando el sufrimiento humano. En conmemoración, este es meritorio episodio, pues que se decidió de cada 24 de junio, perdón, es el Día Internacional del Paramédico, en honor de la importante labor que presentan todos los paramédicos y socorristas. Es una foto preciosa, ahí está mi querido compadre Gustavo González y todos los de aquella época. El Tripas con su familia, es la familia del Sachel Márquez, todos son paramédicos. Y pues les mandamos una felicitación a todos, el fundador Arturo Flores Pompa, y conflictos armados, venían, pues, nos venían ayudando a esta gente. Estos son los paramédicos de mi querido campo, donde les mando un gran saludo. Coflex presente, esta me la regaló Oscar Vera, el gerente general de Coflex, aquí en Sonora. El encargado, el chaca, el jefe de las mejores mangueras, Coflex. Todo, si tú quieres destapar drenaje, mierda, Coflex tiene la solución. Yo le pedí unas mangueras y no me las ha traído, cree que no se las voy a pagar. Pero bueno, en fin. Mando un saludo a mi querido Oscar Vera y a su esposa Lorenita, que nos están viendo. Nos vamos rápidamente a Farmacias Similares de mi querido Muerto. Recuérdelo, por la calle 7 y avenida M, calle Primera Yo y calle Cuarta entre calle L. Así nomás, estamos con 3x2. Lleva tres paquetes de medicamentos y pagas solamente dos, aparte todas las ofertas que tienen. Clínica de Terapia Física y Rehabilitación, con la fitoterapia, Carla Rebeca Quiroz Rocha. Márquele al 637-122-6089 para que le atienda personalmente. Burros El Parra 2, por el Boulevard Aviación, entre calles 16 y 17. Desde las 4 de la mañana está activa al 637-103-1200. Y nos vamos que en México siguen 5,340 nuevos casos, dando un total de 2,493,087. Difuntos hay 221, dando un total de 232,068. Recuperados 1,982,674. Las dosis recibidas de vacunación son 51,074,115. Las dosis aplicadas son 42,155,839. Y el esquema completo de vacunación 18,006,199.
Las que se han perdido, 55.426. Hoy es el día de San Juan Bautista, según el presbítero Oscar Valentín Durazo Barceló. Es el único santo el cual se le celebra la fiesta de su nacimiento. San Juan Bautista nació 6 meses antes que Jesucristo. Tenía más o menos 30 años. Se fue a la ribera del Jordán, conducido por el Espíritu Santo para predicar un bautismo de penitencia. Yo los bautizo con agua, dijo, pero el que ha de venir después de mí es más poderoso que yo, y yo no soy digno ni siquiera de soltarle la correa de sus sandalias. Él es el que ha de bautizar en el Espíritu Santo. Palabras sabias. Así nomás, este es mi hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias. Ya, y en el que el momento se oyó una voz del cielo que dijo eso. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía en su encuentro, y al verlo dijo a los que estaban con él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tienes que tirar la mano así cuando. Este es aquel que, de quien yo os dije, detrás de mí vendrá un varón que se ha puesto delante de mí porque existe antes que yo. Así nomás. Qué chulada. Nos vamos a los casos de Tucson rápidamente, donde hay 117.420, difuntos 2.422. En Phoenix hay 558.068 contagiados y 10.243. Los Tunostor, la mejor ropa americana, marca 100% original. Boxer, deportivos, de marcas Guess, Tommy. Cualquier artículo tú lo puedes encontrar en los Tuno Star. Por la primera y 13 de julio, los domingos nomás cierran. Así que puede ir cualquier día. Márquele al 637-123-0814. Tacos y quesadillas Quillús. Te la recomiendo. Por la 8, entre Jalisco y Durango. Pídalos al 637-113-9391 y al 631-112-12. Cell City tiene todo para su celular, sobre todo la micro hidrogel de alto impacto. Si usted dice que va de parte del Güero Hans, le van a hacer un descuento. Así que cáigale por la avenida N entre 7 y 8 al 637-690-0640. Y nos vamos a los casos de Sonora, que llevamos 465 días de COVID. Confirmados 77.710, 6.471 difuntos, 141.100 pruebas realizadas, 63.390 casos descartados, 1.392 activos. Seguimiento terminado 6.368 y pacientes curados 63.346. Hoy hubo 223 casos, raza. Son un chingo. 106 hombres y 117 mujeres. Hermosillo 87, Cajeme 53, Navojoa 26. Caborca 22, Guaymas 9, Nogales 8, Álamo 6, San Luis y Guatabampo 3, Empalme 2, Uris, Benito Juárez, Echocoa y Sonoita con 1. Hay 8 defunciones de 4 hombres y 4 mujeres, Hermosillo 5, Cajeme, Guaymas y Yecora. Los totales, los más altos en el estado que han salido con COVID, sigue siendo Hermosillo 35.941, Cajeme 10.978, Nogales 4.809, Guaymas 3.357, Navojoa 3.566, Caborca 3.508
y San Luis 3269. Recuérdalo, si tú ya no te quieres cuidar, pues es tu problema, pero nosotros no tenemos la culpa. Usa cubrebocas, lávate las manos y mantén la distancia. Están a la alza. Hoy nada más en mi querido Caborca hubo 22 contagios. En 3 días yo creo que ya le pegamos a los 100, ¿no? 4 días, así que nos vamos a estarnos cuidando porque Farmacia La Plaza, Carnicería, Sexy Shop, Ferretería, lo demás es lo de menos. Ahí lo encuentra todo en Farmacia La Plaza y en sus 12 sucursales. Gasolinera la primera y avenida S cuenta con abarrotes, recuérdenlo, es donde dura más la gasolina. Pizza House, calidad y sabor casero, donde lo atiende personalmente en la pizza Pedro Morales, el sexy. Al 637-690-5378. O si quiere hamburguesas, pida la hamburguesa Hans. Es una de las especialidades de la casa. Usted la va a probar. Una chulada. Hoy es jueves. En la compra de una pizza familiar de la especialidad gratis soda de litro y medio. Papantra. La Isla Restaurant por las 6C entre 9 y 10. Le hace cualquier marisco de su antojo, ya que andan de antojo, pues ahí los complace. Si su mujer no lo quiere complacer, vaya a la isla con Lili Islas, ahí la van a atender a cuerpo de rey. 37211-43. Y nos vamos saludando. ¿Han mandado saludos, no? No. A don María Carrillo, hasta la Cerro Pinto 3, un saludote. Lili Islas, mi querida vecina. Aparicio Mollón hasta Yuma. A Manuel Garnica hasta Phoenix. A Butelo Orantes. Hasta el Coyote. ¿Cómo está el Coyote? Calmado. Y nos vamos también a Carmen Alicia Torres. Sonia Patricia Chávez Romero y su hijo Abraham. Un saludote y a su padre también. María Borboa. Hernán Gastelum. Mi querido Hernán de Servicios Públicos, muy buen papel ha desempeñado hasta el tope. Anda chambeando duro. Mi querido Pelochino Ramón Rivera Ortiz, anda vendiendo su silverado blanca 4x4. Fronteriza quiere 110 mil pesos. Barata, porque se la lleva, no tiene adentro. Era de un viejito, pues ya saben cómo es Ramón. Y está en la cochera también, así nomás. Víctor Manuel Chinger, hasta San Luis Río Colorado, y a Luis Alfonso Quiroz Ortiz, vámonos, ese rorro, ay, madre, ya me empecé a sudar, nomás lo vi al rorro, así nomás, y nos vamos, ¿qué? ¿Qué fue lo que pasó? Hay cientos de tumbas internadas para niños indígenas en Canadá. En un internado que se dio allá en Canadá, pues indígena en Canadá, se encontraron en una antigua escuela residencial en la provincia de Saskatchewan. El grupo Primera Nación, COWEX, dijo el miércoles que el descubrimiento es el más significativo hasta la fecha en Canadá. Creí que en todo el mundo, porque no han venido papiñas. Si hay muertos a loca. El hallazgo se produjo la semana después de que se encontraron los restos de 215 niños en una escuela similar en Columbia Británica. Estos internados obligatorios fueron administrados por el gobierno y las autoridades religiosas durante los siglos XIX y XX, con el objetivo de asimilar a la juventud indígena a la cultura canadiense. Derrumbe en Miami. Qué bueno que no estaba en Miami. Chico. Yo iba a ir, hombre. Yo iba a ir, pero lo bueno es que tienen cerrada la frontera. Así nomás, al menos 18 ciudadanos
latinoamericanos, mire el desastre, mire cómo quedó, mire nomás. Siguen sin ser hallados tras el derrumbe este jueves de un edificio en Sufil, cerca de Miami. 3 uruguayos, 6 paraguayos y 9 argentinos fueron reportados como desaparecidos tras el colapso del inmueble. La policía reportó que en total 99 personas siguen desaparecidas. Reatas. El director de la policía de Miami, Daddy Freddy Ramírez, dijo que se sabe del paradero nada más de 53 residentes del edificio Champlain Towers, 99 de los que no tienen notificación después del desastre ocurrido a primeras horas de este jueves. De 12 plantas de 40 años de antigüedad y situado en primera línea de playa del sur al norte de Miami Beach. Los equipos de rescate sobrevivientes en los escombros, un total de 55 apartamentos que se vieron afectados. El jefe asistente del cuerpo de bomberos, Ray Jalal, reveló que los servicios de emergencia llegaron al lugar alrededor de la 1:30 de la madrugada y evacuaron 35 personas del inmueble. Hombre, aquí duran 40 minutos en llegar la policía a un muerto, así que no pasa nada. Algunas personas pudieron salir por sus propios medios, por las escaleras. Así que el gran temor de los rescatistas es que el edificio colapse totalmente mientras se realizan las búsquedas. ¡Puta madre, qué gacho! Apuraba a Congreso unanimidad de legítima defensa. Ahí está una morra con un pistolón. La reforma del Código Penal permite que ante la intromisión de los ladrones, delincuentes o no, el dueño o habitante del domicilio pueda defenderse sin ser procesado penalmente. Ahí verás, luego que andes enredado y que te metan al bote. Es decir, en caso de asalto o robo con violencia, la víctima podría golpear, herir, incluso matar al delincuente y estar amparado por la... Me acuerdo que mi compadre traía una, traía posesión de arma y traía todo, traía permiso, charola, el número, matrícula y todo. Y llegamos a un retén. No, hombre, lo pegaron un basculón. Y todavía les enseñó la charola, ¿no? Y le dijo, yo este arma, no, si te la estoy enseñando y me estás pegando una ching, imagínate si traigo el arma. Así están esto. Imagínese, compadre, dice que legítima defensa, así chucha. La iniciativa solamente garantiza la legítima defensa en viviendas y no en negocios o automóviles. O sea que te pueden robar en el carro y en el negocio. Ahí no pasa nada. Nomás en tu casa, ¿no? Toma. Propiedad de la víctima, aunque se prevé que en un futuro se pueda aplicar a los negocios y vehículos. Bueno, pues, vale más irnos al otro mundo y adelantarnos para cuando sean... En los negocios han de decir los comerciantes y de por sí también aplaudidos. Funeraria Carrillo por la Obregón y doble U. Norberto Reina lo atiende personalmente. Márquele al 637-372-5900 y Clarisa, su hermana. Que hasta era Angulo. Me dijo el buen Angulo. Tiene las mejores llantas. 9 citas de paquete. Ahí no va a batallar mucho. A los mejores precios. Por la Obregón entre X e Y, un pedacito ahí está. Chingona las llantas. Cáiganle, márquenle. Él trabaja todos los días. Pero el domingo se cierra más temprano. Tiene Continental, Carrera, Barón, Brillantis, BF Goodrich, Michelin, Alterrain, Uniroyal. Cualquier marca y de cualquier medida. Al 637-137-0306. El güero Angulo me está esperando. Y nos vamos, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cerraron el gimnasio municipal. Cerraron los juegos de básquet porque está hasta el... ¿Qué crees que dejen?
Desgraciadamente tengo malas noticias. Me estoy acomodando el bigote. Malas noticias. No, yo no tengo llave. Bueno, la Secretaría de Educación Pública. Calendario escolar 21-22. En un comunicado detalla que consiste en 200 días de clases aplicables en toda la República para las escuelas de preescolar, primaria y secundaria, incorporadas al Sistema Educativo Nacional. Señalan que serán 195 días el calendario escolar establecido, que las clases iniciarán el próximo 30 de agosto del 2021 y concluirán el 28 de julio del 2020. Como está todo julio en clases. Ajá. A 50 grados. Yo tengo otros datos. Nos vamos, que autorizan en México vacunas Pfizer. Vacunas Pfizer para todos los niños de 12 años en adelante. Secretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López Gatell, el único que contesta el celular en frente de las cámaras y le vale madre, informó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, utilizó la vacuna Pfizer para los menores de 12 años en adelante. En tanto, la COFEPRIS informó que esta decisión se hizo debido a que el biológico cuenta con autorización para uso de emergencia desde el 11 de diciembre del 2020. ¿Y por qué chingados no la habían aplicado? Hombre, cuando fue sometida a consideración para aplicación a los niños mayores de 18 años. Así nomás, y responsables de la masacre de Bavispe. A las familias Longhorn y Lele Barón están detenidos. Así nomás. Hágame usted el favor de poner atención. Si no pone, pues no pasa nada. En Bavispe, Sonora, de 3 mujeres y 6 niños de la familia Longhorn Levarón y Müller, prácticamente todos los que participaron antes detenidos, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Está la masacre, ahí están las fotos. El mandatario afirmó que cuando sucedió la matanza en noviembre del 2019, se creía que el gobierno no podría resolver el caso. Yo sí tuve confianza en el gobierno. Pero aseguró prácticamente todos los que participaron están detenidos. Se acabó de detener a uno de los jefes de la banda que dominaba, que esté vinculado con los asesinatos de las mujeres y de los niños de Bavispe. Se están avanzando y vamos a continuar, añadiendo. La detención del Tolteca, autor intelectual de la masacre, presunto líder criminal del cartel de Juárez en Chihuahua y Sonora. Señaló: los sospechosos de la masacre de la familia mormona Longhorn, Müller y Johnson, donde murieron 6 bebés y 3 mujeres. Qué desgraciados. Porque no les puedo llamar de otra forma. Pero Cofres le destapa cualquier hoyo que tenga tapado con sus mangueras. Oscar Vera, el gerente general, presente. ¿Quién sabe dónde andará? ¿Se andará en Chihuahua o en Sinaloa? Por ahí debe andar. Un saludo a mi querido Oscar Vera. Y nos vamos, ¿qué? Mi óptica, la alegría de ver bien. Miren, estos lentecitos que usted ve aquí, me los patrocinó Alejandra de Alegría. Ya necesito lentes de Alejandra. Ahora lo estoy diciendo. Pero tiene más de 600 modelos de lentes. Los mejores en el mercado. Antifocales, antilogo, de todo, antiempañantes, por la 10 de Avenida M, local 3, 290 el par, al 637-164-68, y sobre todo, tiene el examen de la vista gratis. En Tapicería Telmex, encuentra todo lo que ocupe para su tapizado, por la calle 19 y Quirós y Mora. Licenciado José Leonor Laguna Delgado lo atiende personalmente.
Y tapicería El Zurdo, Spencer, es uno de sus 9 hijos, tapiza lo más nice de lo nice, reconstruye, hace camasutras, fabrica cabeceras, al 677-102-3867. Por tu parte es Palo Verde con Norma Patricia Cruz Cabrera, tiene todo para su automóvil, si no lo tiene, lo manda a traer. Al 637-108-9928. Y nos vamos que saludando. Ahorita que se aliviane. Mayra Delgado. A Lupita Correa. Saludo. Kalin Camaney. Masca Chicle Mayla Tango y Tururu. Jaudiel Castro, mis primo. Gracias por los tomahawks que me mandaste. Jaudiel Castro, no me han llegado. Te aviso que se quedaron en el camino o alguien se los puñaleó. Fabián Pérez Moreno, el Fabián. Mándame unas quecas. Carmen Castro. Mi querida Carmen Castro, hace mucho que no la veía. Eleazar LBJ. Sonia Ibarra, hasta Sinaloa. Hasta allá, hasta el saludo. Mari Parra, buenas noches. Elizabeth Núñez. Rodrigo Flores, Natividad Ramírez Rentería y mi querido presidente municipal, Librado Macías González. Un saludote, patrón. A ver cuándo me contesta una llamada, porque quiero hablar con usted, para que el mundo, para que el pueblo se entere. Qué rollo, porque están muchos COVID, es mucho el desastre. Yo sé que usted ya hizo todo lo posible y lo imposible. Se echó todos los comercios, pero la neta del planeta está bien cabrón ahorita el contagio. No quiere hacer caso la gente. Le vale un kilo de verdura. Le vale mal. Y está bien cabrón. Mando una oración para mi querido amigo El Quino. Está malito ahí en Hermosillo, lo entubaron ayer. Ahorita hablé con el negro Vanega, su cuñado. Me dice que está bien. Que está estable, pero bien. Siempre me contesta. No, si yo sé que siempre me contesta. Pero cuando esté disponible, o sea, a nivel, yo sé. Yo sé que usted está disponible, pero necesito preguntarle, oiga, ¿qué onda? ¿Puedo hablar con usted? Sí. ¿Le voy a hablar? Sí. Ahora, pues, ya le hablo. O sea, no pasa nada. Yo sé, es el único funcionario que suena el teléfono. ¿Qué onda? ¿Qué onda? No como otro. Que no contesta. No voy a decir nombres. Nos vamos, que inicia la jornada de vacunación transfronteriza COVID-19. Hágame usted gran cabrón, un favor. El consulado de México en Yuma, Arizona, informa que para acelerar la reactivación económica de la frontera Arizona-Sonora, se inicia el programa piloto de vacunación con el apoyo del Regional Center for Border Health. No sé mucho inglés como el Pepe Palacios. Le mando un saludo al Pepito. No sé si se la mastica el inglés machine. Justo, no sé cómo se llama, desde San Luis 2, Aduana y el presidente municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, beneficiando a trabajadores del servicio de emergencia de la industria maquiladora Agroindustria de México a través de un comunicado oficial que se da informes, ahí está marcando la Lupis, del 22 al 24 de junio se aplicarán más de 2,000 dosis de Johnson y Johnson. Así nomás. Este ejercicio de colaboración binacional local se realizará en un espacio neutro del puerto comercial de San Luis. Ah, Escuela Sonora, realizar, ¿qué? Vamos a pasar la foto al gimnasio. Vamos a pasar. Vamos a hablarle al presidente Librado Macías González. Si se encuentra disponible. ¿Tienes una fotito de él ahí? Disponible. Pónsela para que se vea más acá. Pues la chingada, me puse nervioso. Presidente, le está sonando, ¿eh? Guachi.
Buenas noches, presidente. Pues nada. Es un desastre con los COVID. Hasta el municipio, ahí es muchísima gente que no entiende, que no comprende, y ahí es donde se están dando los contactos. Entonces, ahorita se paró, mandamos a la policía, no hay de otra manera más que esa, pues, de sacar a la gente de las canchas de básquetbol, de fútbol, de softball, y de béisbol, y de tenis, porque no entienden. Y la situación, si tú lo ves a diario, solamente Hermosillo está por encima de nosotros. Y hay muchas ciudades, San Luis, Nogales, Guaymas, Obregón y otras que tienen más población que nosotros. Y tenemos como 15 días estando en segundo lugar de contagios. Ya, por eso, pues nosotros llevamos la salida ya. Ya lo que nos digan, no, así cosas, ya no nos van, ¿verdad? Ya no nos interesa. Ahorita mandamos a la policía a sacar a toda la gente que está ahí jugando sin cubrebocas, sin guardar la sana distancia. Entonces, pues, ¿qué dices tú? Bueno, pues esta gente, ¿qué es lo que necesita, verdad? Y si tú vas, en este momento ya está limpio de toda la gente esa que no entiende. Tenemos un año 9 meses, ya vamos para 2 años. Perdimos 2-6 de abril sin hacer fiestas. Y perdimos una serie de situaciones y la gente no entiende. Entonces, pues yo quiero que la próxima administración que va a presidir el cubano Abraham Mier, un muy buen amigo, pues ahorita vamos a hacer, vamos a, ¿cómo te quiero decir? Vamos, la situación la vamos a poner como si estuviéramos en rojo, estamos en rojo, para permitir que cuando llegue la próxima administración esté la situación un poco más fácil o menos difícil que la que tenemos ahorita. Más relajado. Más relajado, pero la gente no quiere entender. Yo pasé por ahí y estaba lleno. Y la gente sin cubrebocas, sin nada. Pues ya tú puedes hacer, pues. Es muy difícil. Pero mandamos, le hablé al comandante de policía, que no lo llevaba muy bien con él. No, sí me la llevo bien, lo que pasa es que no me contesta. Sí, te escucho. Sí. Te escucho. Ahí están las patrullas ya, ahorita, están limpiando la... Sí, y la tienen que limpiar porque es increíble que estemos diario nada más abajo de Hermosillo. Y Hermosillo tiene casi 900.000 habitantes y nosotros menos de 100.000. Y estamos por persona, estamos en el primer lugar de contagios en el estado. Y como yo ya voy para afuera, y ya no me interesa que me digan, ¿estás bien o estás mal? Le acabo de hablar al comandante de la policía para que me saque a toda la gente de ahí.
porque ahí es donde están los contagios, y si no lo entienden, pues no lo quieren entender. Sí, está muy mal, nos están reportando ahí por la primera y el arroyo, que se vinieron los juegos para acá. Porque por eso, pero están buscando cómo zafarse de lo que se debe de hacer, de los protocolos que deben de ser. Ya ahorita, el que salga de ahí es cárcel, definitivamente, no hay de otra. Cambiando de tema, presidente, algo más bueno. Las luminarias, ¿qué razonables? ¿Cómo vamos? Las luminarias vamos bien. No se va a terminar en esta administración porque va lento, pero si te fijas, ya hay calles donde están completamente iluminadas. Entonces, yo estoy esperando que venga el encargado de la obra para sacarla, ¿verdad? Pero definitivamente va a ser otra ciudad, va a ser otra ciudad después de las luminarias y antes de las luminarias. Sí, me tocó pasar por unas calles donde están. Qué bonito se ve. Sí, y se va a seguir viendo bonito. Aunque no terminemos, yo en lo personal no digo, ay, yo lo hice. No, es por Caborca y para Caborca que ese proyecto se está haciendo y se va a terminar. Pues, la mera verdad, no es porque esté hablando por usted, con usted, pero sí, sí está quedando bien. El grillo, ¿cómo está chambeando ahí en la grilla con el pozo? ¿Ahí la lleva? Pues ahí están las gentes con el pozo. Hicimos un pozo nuevo en el Morelos, que tiene agua suficiente, tiene agua de más. Pero bueno, es para ellos. Y ahí en la Y, el guanímero 2, posiblemente nosotros no lo vamos a inaugurar, pero pues es una obra, es un proyecto y una obra que le va a traer mucho proyecto a la Y y le va a dar agua suficiente a toda la gente que está. Pues, ¿algo más que quiera abundar, presidente, para no enfadarlo? No, mira, nada más me enfadas. Nada más le pido a la gente que creíamos que con las vacunas esto se iba a terminar. Ya nos dimos cuenta y está bien documentado que personas con dos vacunas se pueden infectar y pueden morir. Entonces, lo que le pido a la gente, porque estamos en una situación difícil, que guardemos la sana distancia, que nos lavemos las manos y todos los protocolos que nos han dicho en el gobierno del estado. El licenciado Klaus nos ha dicho por muchísimas veces y ya nos repite: necesitamos cuidarnos, cuídense para que esto no siga contaminándose. Hay niños que han muerto definitivamente por el COVID. Es algo muy difícil, pero si nosotros nos cuidamos, podemos de una u otra manera terminar con esa contaminación. En relación a ahorita que dices, van a hacer los protocolos como si estuviéramos en rojo. Sí. Vamos a... Nosotros, antes de que empezara este programa, hicimos un contrato para el 6 de abril con un grupo musical. Sí. Se paró esa situación. Después llegamos a verlo y le dijimos, vente para las fiestas del 15 de septiembre. Vendimos otro anticipo,
estamos en naranja y posiblemente vayamos a rojo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si estamos en naranja, no los vamos a traer. Va a quedar pendiente esa situación, ¿verdad? El COVID no tiene palabra de... Eso sí. Hay que estar cuidándonos. Y sobre todo, pues, hacer caso de las indicaciones de las autoridades. Así es. Y nosotros hacemos caso del gobierno federal y sobre todo del gobierno estatal, que es en el que nos pone en qué semáforo estamos. Y definitivamente, según el gobierno estatal, que ha trabajado muy bien, estamos en naranja, pero nosotros creemos que estamos en rojo. Pues, si quiere abundar en algo, presidente. Nada, que pase una noche, disfruta estos últimos días de tu casa, porque probablemente en los próximos no pueda salir. Está muy feo, ¿eh? muy fea la situación de mi querido Cabot. Todos los días son 20 y tantos, 15, 10. Y la gente anda en la calle como si nada. Pues. Les vale madre, les vale un kilo de redolaga y sin tapabocas. Así es. Esperemos que entender, usar cubrebocas y quedarnos en la casa, porque la situación está muy fea, definitivamente. Pues con eso me despido, querido Federico Hans. Aquí no pasa nada más que el gobierno está llevando la chingada. Así nomás, presidente. Muy buenas noches. Saludos a la familia. Muchas gracias. Igualmente. Estamos pendientes. Pues, querido auditorio, ya lo vio usted. Si no, se aliviana, pues que no nos volvamos a ver. No volvamos a ver a nuestra querida madre, no volvamos a ver a nuestro querido padre. Así que vale más a Rich que es pool de Piquendel. ¿Quién se quedó con mi teléfono? Abre mi escuela Sonora, realizan caravanas en Hermosillo, solicitan reapertura. La agrupación ciudadana Abre mi escuela Sonora, realiza una caravana por el Boulevard Colosio final para solicitar la reapertura de las escuelas y un regreso a las aulas para los niños de educación básica, media, superior en el estado. Hagan usted, gran cabrón, un favor. No ven que se está cayendo a mares, a cántaros. Y quieren abrirlas. Desgraciadamente, eso es lo que está pasando. Anoche, aproximadamente a las 11 de la noche, se incendia arbustos por la calzada. Un lote baldío agarró fuego. Lo bueno es que no hubo daños materiales. Hay un lado de la familia Callase, de Jesucita de Callase, y está otra casa, y luego están eso. Es un baldío ahí. Llegaron bomberos voluntarios de mi querido Caporca y llegaron policía municipal a cargo del comandante Eduardo Leal Molina y pues la vialidad la taparon ahí para que no hubiera incidentes. Y hoy en la mañana amanecimos con todo por la carretera Caporca a Santa Ana. Si usted no le tocó tomate es porque no se alivianó. Así nomás. Porque un tomate hermoso, grandote. Me lo platicaron, ¿eh? A mí no me tocó. Pero era grandote, hermoso, bonito, así, colorado, colorado. Se volteó, se acostó. De aquí para allá, en el frente del 16 de septiembre, se volteó uno. Y en el kilómetro 49, también de aquí para allá, se volteó. Y luego, de allá para acá, saliendo en 9 kilómetros, se voltearon dos carros de paquetería. Me habían informado que era un tráiler, pero ya después me dijo otra persona, no, eran de paquetería. Y pues, valió babal. Así nomás, fueron cuantiosos daños materiales, nada más, gracias a Dios.
Y en esta toma, el café güero de Lili y las... ¡Qué buen café! Nos vamos que hay detenidos en el Coyote, la Guardia Nacional, en la altura del kilómetro 37, detuvo a Ramón N. a bordo de un vehículo asegurándole un fusil 7.62 por 39 con 60 cartuchos útiles. El complejo federal penitenciario ubicando a Hermosillo en Sonora tenía orden de aprehensión. Durante todo el proceso, allá va a estar en Hermosillo. Ejecutado hace unos momentos en fraccionamiento las bugambilias. Hay fotos. Fotos y videos. Fotos y video del Bugambilias, donde, pues desgraciadamente, yo me encontraba en el Cinemex, que acaba de abrir sus puertas. Habíamos muy bien la sana distancia ahí, unos allá y otros acá, y otros allá, o sea, toda mal. Pero hace unos momentos, pues ejecutaron una persona de 4 balazos. Ahí se encuentra tirado, vestía pantalón Levi's vaquero. Botas cafés de vaquero, camisa cuadros verde, la verga, cinto café, le dieron el tiro de gracia. Así nomás. Se escucharon varias ráfagas de fuego, pues desgraciadamente eso fue lo que pasó. Ahí está, no le puedo poner más ni quitar porque un muerto. Pues cae bien, delfín en Cabo, pitiquito, lo atiende. Claudia Yanet García Gómez por la 11 y Avenida G. Donde se fabrican los mejores muebles es en Pitiquito Bonito. Si no más. Muebles del desierto, desde Pitiquito Bonito para el mundo entero. Donde le manejan cualquier tipo de madera, PVC y algo más. El algo más, pues no sé qué sea. Pero manejan cualquier parte. Rubén Parada la atiende personalmente. Y le puede... hablar sin compromisos para la cotización al 637-132-9544. Nomás le recomiendo que no le hable los domingos porque ese día descansa el señor. Asadero El Herradero con el Chuco. Tienen especial las órdenes de carne asada. Háblenle al 637-690-2515. Y Hot Dog El Birruqui. Hoy es noche de dogos. Y quecas del Birruque, cáiganle Quiroz y Mora y Alberto Sotelo al 637-106-76-75. En la compra de un dogo le regala un chile. Un chile tatemado, un chile verde, un chile güey. Eso me dijo. Recuérdenlo. Tito Rodríguez, el carrocero más veloz. Bueno, el más veloz no, el más vigilado sí, por su mujercita. Al 662-372-4915. Y nos vamos que hace unos momentos hubo balazos, parece que una persona ejecutada de aspecto transitorio, me informan allá en el Viva, siempre Viva. Más no sé qué fue lo que pasó, ya no volvieron a informar. Julio Mojica, buenas noches. Te robé una foto, no pasa nada, sino más. Un saludo a mi querido compañero Julio Mojica. Es el único que se lo puedo decir de frente y sin temor a equivocarme. Es el único que me habla y me dice, Hans, ¿qué onda? Una foto, ahí te va. O si no, si la quieres con el ojo también, Hans, no, no es pedo, ahí la agarré. Ahí te va, no pasa nada. ¿Qué les cuesta? Saludo a todos los compañeros. Yo soy chayotero, ellos son periodistas. Y nada más. Andaba pidiendo sangre para Catalina Niebla León, tipo A positivo. Al 106-72-30 y al 110-52-41. Y nos vamos que... hoy cumple años, pero vamos primero... ¡Ah, espérate! Me lo pide Julio y luego a Julio se la roban. Eso sí, los chayotes. No pasa nada. Nos vamos a saludando... y pues, ¿a dónde estará? Noemí. Dicen, Fabián, que ya están listos.
Los hot dogs y las quesadillas. ¡Fanny! Son 1, 2, 3, 4 quesadillas y 2 hot dogs. Chipilones. Búscate aquí la del cine. Por favor. ¿Qué dice? Abel Alexis y Anitza Nicole Rivas Aguilar, les mando un saludote, me las encontré en el cine. Unos niños muy, muy bonitos, muy chiquitos. Hoy cumpleaños María Figueroa de Suárez, Fabiola Janet Gil Tapia, Ana Marcela Cardoso Talamante, Argelia Santiago Payán, Liliana Paredes Soto, próximamente de Correa, Juan Alberto Morales González, Juan Abel Barajas Méndez, Juan Antonio Montaño, Juan Ortiz Sotelo, Isla Jaime, Juan Eduardo Núñez y Marta Arevalo. Y saludos a todos los Juanes y Juan. Y saludos a todos los Juanes, al Juan Jaques Caballero, mi querido Juan. Le mando un saludo, estuvo conmigo en la escuela. Y a todas las Juanas, la Juanita, la mi tía Juana, ¿cómo se llama? La Chalita, de cariño. Híjole, me va a regañar cuando la vea. Pero la Juanita le manda un saludo. Mañana cumpleaños nada más ni nada menos que María Estela Inclán Bon, la Tete, hasta Tucson. Le mandamos saludos. Mi mira para la Fox Méndez, Jesús Morales Pescador. El día de los fans también. El día de los fans. El día de los fans. En español es Juan. Sin amarras. Por eso llueve tanto. Jesús Morales Pescador. ¿Se aceptan regalos? Por dos, porque somos dos. Jesús Morales Pescador. Profesor Guillermo Sandoval Lizarga. Pablo José Dávila Armenta. Este es el notario. Es el notario. Daniel Lemas Portillo, Marisela Beja y Lucía Correa Sáenz. Si la ve mañana, felicítela a mi querida Lucía Correa Sáenz. Le mando un besote donde esté. ¿Es su cumpleaños? Fíjate, qué chulada la Lucía. Es menor que yo. Mañana, gracias a todos. Tiene un prieto en el arroz. Gracias a todos por seguirme, por escucharme, por compartir el programa. Por favor, de la manera más atenta, les digo que no chinguen a su madre, no chinguen a su padre, no salgan si no tienen que salir, raza. Están los contagios pum pum arriba, ribototota. Si los padres de familia, los chamacos que están jugando en la primera y la A, no sean irresponsables. Váyanse a sus casas. Si la autoridad cierra un local, es para que no jueguen. O sea, es para que, hey, así como dijo el presidente, no vas a salir. Y yo dije, ya me van a meter al bote. Pero luego la compuso por los contagios. Ay, Dios, me relajé. Pero la neta del planeta, raza, no salgan. Todos los días, 22, 20, 18, ahí están. Mi primo, mi hermano, mi amigo, mi tío, todos mis familias, mis amigos están contagiados. Cuídense un chingo. No hay otra forma que decirles. Muchas gracias, querido auditorio, sobre ustedes. Pues este programa sigue en pie. Muchas gracias a mi puchunguito, a la Lupita, a Luis Alonso y al Fede y al presbítero Oscar Valentín Durazo Barceló de la metrópoli de Pitiquito, Sonora, México, que me prometió un queso y un pan y hasta la fecha no ha llegado. Estamos pendientes, querido auditorio, nos vamos con la mejor cumbia que ha habido en todos los tiempos, la cumbia de la fiesta del Güero Hans. Yo soy Federico Hans Agercio Vanegas desde Caborca, Sonora, México, para el mundo entero. Les mando un besote, Dios me los bendiga. Pidan por mi familia, por mi pueblo, que nosotros pedimos por ustedes. Estamos pendientes. Buenas tardes, querido auditorio. Balacera. Y el saludo va.
para nuestro amigo el Güero Sanz y el grupo La Gesta. Señores, me presento. Yo soy el reportero, el que te informa de lo que acontece y lo que está pasando con el pueblo entero. Así que siempre te va a saludar y con la neta siempre te va a hablar. Para matarme con muchos rodeos, por apelativo soy el Güero Sanz. Así nomás. Chino ya no dan las cuentas de los fallecidos. Esto es un cuento de nunca acabar. La culpa a nadie se la quiere echar. Y con taparme las notas en vivo, creen que los problemas van a remediar. Soy chingadera. Que si no traigo cubrebocas, que si mi carro les estorba, que me detienen a mi hijo sin cometer ningún delito. Que no me brinque yo el cordón, aunque primero llegue yo. Por eso en ocasiones le digo yo la raza, que cuando la violencia no salga de su casa, aquí no pasa nada, ni va a pasar. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca nunca pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca nunca pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca nunca pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca nunca pasa nada. Y pues, aquí mismo se afectaron las detonaciones. Está caliente el terreno. Cuidado aquí adentro, porque luego no empiezan a sacar. Calmadito, calmadito. No, no, cálmate, cálmate. ¡Suscríbete al canal!